Secretaría de la Mujer, Rosario Herrera. Un tema que, sin lugar a dudas, pues causa mucha controversia, levanta ámpula, y hay muchos que están a favor, muchos que están en contra, otros que no dicen absolutamente nada, en fin, como en todas las cosas. Y yo creo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Claro, mira, esta ley no es coercitiva. El hecho de que se apruebe no obliga a la mujer a que vaya a abortar. Es decir, no todas las embarazadas van a tener que irse a formar. No, claro que no. Porque eso simple y sencillamente es que si toman una decisión por alguna razón tan fuerte, porque no son fáciles tomar decisiones para abortar, ya que pueden ser diversas, porque siente la mujer que no lo puede mantener, porque quiere seguir estudiando, porque su pareja no le responde, por infinidad de cosas que logra ella decir en este momento, yo voy a abortar. Pero como está prohibido, pues ahora me tengo que andar escondiendo y preguntando a escondidas dónde y cómo lo puedo hacer. ¡Qué vergüenza nacional de una indígena de Huamuchitlán que estuvo 7 años presa! Mira, se nos permite cortarnos el pelo, pintarnos, hacer de nuestro cuerpo, nos tatuamos, lo que queramos. Pero cuando se trata de decidir el número de hijos que debemos de tener, que está plasmado en el artículo 4 constitucional, ahí ya no tenemos derecho. Decía un locutor y me dio mucha risa, y yo lo quisiera repetir, porque tenía razón. Dice, sí, los hombres fuéramos los que pariéramos, ya el aborto estaría legalizado a nivel nacional. Él lo dijo en sentido figurado. Él lo dijo en sentido figurado porque los que van a decidir son hombres. No, pero y tenemos que hacer y tenemos que hacer la legislatura ya van 50-50. Y tenemos que hacer un gran trabajo de sensibilización para decirles a nuestros congresistas, necesitamos el apoyo para que las mujeres no se sigan muriendo.